Uses. La excelencia, un compromiso. www.uses.edu.ar. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Another land across the sea. And all this time my heart's been breaking. Just waiting round. We'll never roam. So do you come back home? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Cavado y esto es Educación y Sociedad. Hoy estoy con el doctor Daniel Coria. Bienvenido al programa, doctor. Muchas usted... gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar hoy acá. Usted viene desde Rosario, aparte. Así es. Todo un trajín. Usted es decano de la Facultad de Química, vamos a decir de la UCER, que es la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Así es. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la universidad en general. Le vamos a mandar los saludos a su rectora, la licenciada Estela Reguema, que espero que algún día pueda venir al programa. O sea, ella me ha pedido que la reemplace por hoy. Bueno, es un placer ser ahí. Cuéntenos un poquito cuando nace esta universidad, qué facultades tiene y bueno, y dónde está geográficamente ubicada. Bien, la universidad nació en 1993, en ese momento con dos facultades, la de Ciencias Empresariales y la de Química. Y con el paso de los años se incorporó una tercera facultad, que es la de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y está ubicada en la avenida Pellegrini 1332 de Rosario y cubre un amplio espectro de nuestra zona geográfica, y en los últimos años, además de la sede principal, que es la que ya mencioné, está hay unas extensiones áulicas que corresponden a la ciudad de Casilda y a Venado Tuerto. Allí también se dictan algunas de las carreras que tiene la universidad. Preguntar si la oferta de carreras es la misma en los tres lugares. No es la misma, porque digamos la población de Rosario, digamos, y sus alrededores es, por supuesto, mucho mayor, pero se dictan carreras tanto en Casilda como en Venado Tuerto que hacen a una demanda, digamos, estudiantil importante de gente que no se puede trasladar hasta Rosario o, en definitivamente, no se puede quedar a vivir en Rosario. Y la universidad ha llevado esta propuesta, que ha sido muy bien aceptada y que hay muchísimos alumnos, tanto en Casilda como en Venado Tuerto. Particularmente en Venado Tuerto, donde se dictan carreras de la Facultad de Química como licenciatura en Nutrición y la de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde se dicta Abogacía y el Profesorado Universitario y Martillero Público. Ah, mira que pidió la Martillero Público. Doctor, a mí me llamó poderosamente la atención una facultad de ciencias químicas. No sé si está bien dicho, de ciencias químicas. Facultad de Química. Facultad de Química. Sí. O sea, cuente cuál es la oferta de grado. Usted es el decano de esa facultad. Y así también es. Si tienen posgrados, especializaciones. Sí. Como decía, la facultad arrancó con la carrera de Ingeniería en Tecnología de los Alimentos, que es la carrera más antigua de la facultad, desde 1993, y con el paso de los años se incorporó la licenciatura en Nutrición y la última de ellas desde el año 2009, que es la Ingeniería en Sistemas de Información. Disculpe que lo interrumpa, ¿no? La licenciatura en Nutrición, o sea, uno siempre la relaciona con la salud, generalmente está en la Facultad de Ciencias de la Salud, o sea, ustedes la tienen en una Facultad de Química, ¿tiene alguna rareza la carrera o es...? No, es una carrera... No, no sé si es claro lo que le quiero preguntar. Sí, totalmente. ¿Sí? Esa vinculación, digamos, existe en otras universidades, en la nuestra no. Nosotros no tenemos carrera de Ciencias de la Salud. Y está en la Facultad de Química porque buena parte de sus contenidos, me refiero a esta carrera de licenciatura en nutrición, tienen que ver con derivaciones de la química. Claro.
Y evidentemente en ese contexto comenzó a desarrollarse y por supuesto que tiene un perfil netamente adaptado a los requerimientos de la zona, ¿no? Y por otro lado, como decía, la ingeniería en sistemas de información, que es la carrera más nueva, esas tres son carreras de grado. Por otro lado, tenemos una carrera de posgrado, que es una especialización acreditada por CONEAU, de gestión ambiental. Y la gestión ambiental, que yo dirijo esa carrera, está muy, muy vinculada a toda la problemática industrial, agrícola y comercial de nuestra zona. Es una zona muy importante realmente. Sin duda. Tenemos muchísima actividad. Doctor, le quiero preguntar, ¿cómo es el ingreso a la universidad y sobre todo a su facultad? Todos los rectores y decanos que vienen al programa dicen que los chicos tienen serias dificultades con todo lo que son las materias de ciencias duras, sí, y también hoy con todo lo que es comprensión de texto. O sea, ¿cómo se hace decano en una facultad de química? O sí, sea, es una problemática que completa, nos abarca, ¿no?, hace muchos años. Y evidentemente tenemos una población estudiantil con falencias de nivel medio y que intentamos cubrir con un curso de ingreso que se dicta durante el mes de febrero de cada año. Y también hay una oferta para alumnos que quieran hacer el curso de ingreso durante el año anterior. En el final de quinto año, en el digamos. Final de quinto año. Y lo que intentamos hacer es, justamente, damos para la carrera de Ingeniería en Alimentos, lo que es matemática, química y biología, y también hemos incorporado el tema de comprensión de textos. Es una problemática que cada vez lo vemos como de mayor dificultad. Por otro lado, falta desarrollar mucho el pensamiento abstracto. Y en este tipo de carreras es fundamental. No solamente notamos la falta de conocimientos previos del nivel medio, sino el problema es, entre otras cuestiones, cómo se inserta un alumno que sale de este nivel medio en un nivel universitario. Eso es lo que intentamos ayudarle, por supuesto, digamos, con los temas que después le van a servir de base para el comienzo de su primer año. Doctor, voy a hacer preguntas muy puntuales, sí. O sea, ¿es un curso presencial? ¿Estoy obligado a hacerlo? Es un curso presencial y está obligado a hacerlo el que quiere ingresar. A la universidad. ¿Tiene un examen de ingreso final que tengo que aprobar? Le pregunto porque, claro, o sea, este programa sale en todo el país, sí, y sí, también cómo me inscribo, lo puedo hacer vía internet, o sea, diga todo. Sí, no, está bien, eso está claro. La cuestión de cómo se puede inscribir personalmente, directamente en la sede de la universidad. Se puede también averiguar, digamos, todo lo que significa la universidad en su página web, www.ucel.edu.ar. Y el tema de cómo se hace para ingresar es justamente aprobando estos módulos que hacía mención del curso de ingreso. Y en el caso que no se apruebe en la primera intención, hay un recuperatorio. Bueno, pero tiene un examen que hay que aprobar. Y sí, seguramente me puedo anotar vía internet. Se puede anotar vía internet, pero la documentación hay que llevarla, por supuesto, personalmente. Claro, bueno, sí, para entrar a cualquier universidad. Yo lo interrumpí cuando usted estaba hablando de la especialización en gestión ambiental, sí, y me gustaría también, o sea, que le diga a nuestra audiencia quiénes la pueden hacer esta especialización y también cómo se ingresa a hacerla. Sí, para ingresar lo único que se exige es tener título de grado universitario. En las que son carreras vinculadas a las áreas de ingeniería o química, digamos, el ingreso es directo. En los otros casos, de carreras no tan vinculadas a las ciencias exactas, hay un curso de ingreso también. Y que, un curso para la especialización. Sí, ¿te exigen, sí, experiencia laboral previa? Porque veo que en algunos posgrados tenés que acreditar que has trabajado en el tema. No, acá en no este se exige caso, experiencia, ¿no?, previa. Lo que sí se exige es, digamos, el título de grado universitario de carreras de 5 años. ¿Sí? Por otro lado, esta carrera de gestión ambiental tiene la particularidad de que todos los docentes son personas que están trabajando en este tema, en sus distintas facetas, y la experiencia de ellos se vuelca en el dictado y evidentemente tiene una gran importancia para nosotros tener esta carrera,
que empezamos a dictarla en el año 2013. Y prácticamente no tiene egresados. Tenemos un egresado. Tenemos un egresado y ahora en los próximos días tendremos la segunda. En definitiva, hay demanda de este tipo de carreras porque la gestión ambiental es básica para cualquier tipo de actividad. Es el futuro. Doctor, realmente ha sido un placer tener el programa. Yo le quería hacer un montón de otras preguntas porque usted ha estudiado también mucho a distancia, ¿no? Y quería saber si la universidad tiene educación a distancia y cuál ha sido su experiencia. Mi experiencia personal con la educación a distancia ha sido excelente. De hecho, he hecho dos carreras de posgrado de esa forma. Y después estamos comenzando con el dictado de cursos a distancia, todavía no carreras. Cursos de extensión, Extensión. Y el planeamiento de 2015-2019 está contemplado estrictamente empezar al dictado de carreras a distancia. Se me ha ido el tiempo, pero realmente ha sido un placer y espero que vuelva, que venga la rectora también, lo comprometo en cámara para que venga la rectora. Muchísimas gracias, doctor. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.